¿Qué es la Academia Latinoamericana de Clarinete? La Academia Latinoamericana de Clarinete es un proyecto que nace en Venezuela, inspirado por el maestro Valdemar Rodríguez. Allí hubo diferentes academias de violín, de flauta, de violonchelo y clarinete, obviamente. Allí el maestro Valdemar, en sus viajes, aportando y ayudando a las diferentes comunidades de Latinoamérica, empezó a reclutar algunos de estos jóvenes talentosos que había en los países y los invitaba a Venezuela a que continuaran su formación artística y musical. Allí tuvimos la oportunidad de encontrar personas de Brasil, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Centroamérica, muchas personas. Tuvimos la oportunidad de formarnos aprovechando esa bonanza y esa maravillosa oportunidad que fue el sistema de orquestas de Venezuela, en su momento de gloria, y allí tuvimos la oportunidad de estudiar con muchos profesores del mundo, que venían de Estados Unidos, de Francia, Alemania, venían de las principales orquestas, y fue una oportunidad muy interesante, no solo de conocernos, de reconocernos, de aprender y de crear comunidad en Latinoamérica. Fue una experiencia muy linda, a la cual estoy muy agradecido. ¿Cómo llegaste a la Orquesta Filarmónica de Bogotá? Colombia es un país muy interesante, muy bello, multicultural, con muchas posibilidades, pero en el mundo sinfónico es reducido. No tenemos muchas orquestas profesionales. Realmente existe la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de Bogotá como las dos orquestas principales del país, centralizadas en Bogotá. Y en la provincia está Medellín, Cali, Manizales, hay algunos otros proyectos, Cartagena. Y siempre nos toca esperar a que haya plazas, las personas se retiren o se jubilen o decidan no continuar con esta formación. Yo tuve que esperar algo así como 16, 18 años después de que me gradué para audicionar. En ese tiempo me dediqué a oficios varios, todos con la música, la docencia, enseñando historia de la música, enseñando lectoescritura, dirigiendo banda, escribiendo composiciones, haciendo clases particulares, pero esperar ese momento fue muy importante y obviamente en toda mi formación siempre estuvo presente el repertorio orquestal y siempre estudiando, practicando para alguna oportunidad de estas. Antes de estar en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, estuve en Venezuela, trabajé en la banda sinfónica, era extra también con las agrupaciones del sistema, estuve trabajando en México en la Orquesta Filarmónica del Desierto en Saltillo y toda esta experiencia me sirvió para preparar la audición y hace 8 años ingresé por concurso a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¿Cómo es la vida de un músico en Bogotá? Yo tengo una vida muy feliz, me encanta la vida que tengo porque en un país como Colombia y en Latinoamérica no es tan sencillo vivir de la música ni del arte. Como te digo, hay oportunidades limitadas. Entonces soy parte de esa pequeña población que puede disfrutar de esta maravilla que es levantarse todos los días, ir al teatro, hacer todas las semanas sinfonías, conocer diferentes solistas, diferentes directores, vivir inmerso en esta belleza que es la música sinfónica. Me hace vivir una vida muy feliz porque es una ciudad grande con muchos problemas de tráfico. Cuando me refiero al tráfico es el transporte, hay trancones y mucha dificultad para moverse y también situaciones de inseguridad y de inequidad social que la hacen una ciudad un poco compleja, pero como decía mi papá y como dicen todas las personas que vivimos en esta bella ciudad, es importante saber ubicarse cerca al trabajo y donde tus actividades se desarrollan para llevar una vida tranquila. Donde yo estoy muy cerca de los teatros, de las oficinas de la orquesta, casi todo lo hago caminando y como te digo, vivo una vida muy feliz, muy agradecida y bendecida. ¿Puedes mostrarnos un ejercicio para trabajar el aire? Con mis estudiantes jóvenes y con los estudiantes de nivel preparatorio y universitario, hacemos un ejercicio sencillo pero útil y es para aprender a controlar el aire y para manejar
el aire en el fraseo mientras estamos tocando. Un primer ejercicio es tratar de que las notas sean parejas, que tengan, sean homogéneas, por ejemplo. Que todas las notas tengan la misma condición en la calidad del sonido, en el tamaño, que sea un sonido limpio, que sea bonito, con buen timbre. Y el siguiente paso es trabajar este mismo ejercicio con diferentes volúmenes, por ejemplo, hacerlo muy piano. Después de hacerlo en crescendo. Hacerlo en diminuendo. Hacerlo forte. Esto con el fin de que trabajemos la calidad del sonido, el control del aire, los diferentes matices que podemos utilizar para que en el momento en que abordemos la música tengamos un espectro grande y diferente de sonido y de colores, no solamente con el volumen, sino con la cualidad y la calidad del sonido que utilizamos. ¿Con qué material tocas? Yo toco clarinetes Rossi, de cámara francesa, si bemol y la. También toco clarinetes Buffet RC Prestige. Boquilla, utilizo la boquilla Licostini LN. Utilizo abrazadera de Silverstein. Y utilizo cañas sintéticas Leger, de corte europeo.